Claudio, el gusto de saludarte. Martín Esperati en Santa Fe. ¿Cómo te va? Hola Martín, el placer es mío. Bueno, gracias por estar. Yo no sé si escuchaste la pequeña introducción. Sí, es que es un poco de todo lo que decías, Sí. pero en realidad es la consecuencia de un problema mayor, A que es ver. el déficit fiscal. Siempre en mi escuela, ¿no? Lo que yo estudié desde mi formación, puedo no tener la verdad, pero al menos es mi punto de vista, la inflación es la consecuencia del exceso de emisión monetaria y esta se da por un tema fiscal. Como gastás mucho más de lo que te ingresa y no tenés quien te preste, terminás emitiendo dinero. Hay más pesos con menos producción. Okay. Menos producción porque tenés más limitantes de importaciones, porque bueno, no todos están estoqueados, porque en tu zona hay sequía, porque bueno, por todo lo que explican todos todo el tiempo y la gente ya debe estar cansada de escuchar, vos tenés más pesos dando vuelta en la calle con menos producción, con menos bienes, y eso te provoca una puja de precios. Después puedes discutir si uno es ambicioso o avaro porque trata de quedarse con la mercadería y no la quiere vender porque no sabe si lo va a poder reponer. Para mí es resguardo de valor, para otros será especulación y culpa de los empresarios. No sé, mi teoría, después nos podemos quejar, pero cada uno se defiende como puede cuando el peso no tiene sentido. Cuando la inflación es la definición de la suba sostenida de todos los precios de la economía, entre ellos el dólar también, sostenible, ¿no? Una cosa es un precio alto, que suba el petróleo porque hay un conflicto bélico, que suba la soja porque hay sequía, y otra cosa es que suban todos los precios todo el tiempo, o sea que se deprecia el peso. Y la segunda pregunta que vos hacías en la introducción era, ¿y qué va a pasar? Y vos ves un poquito más de ortodoxia en el gobierno ahora, está bajando ese déficit fiscal. No por gastos del gobierno, no por un esfuerzo del gobierno, sino porque están licuando las jubilaciones, están licuando el gasto público a través de los sueldos de la administración pública crecen mucho menos que el aumento de la recaudación del gobierno. El gobierno recauda por inflación. Cuando vos te cobras un impuesto es un IVA, es un 21% de los precios. Cada vez que suben los precios es un 21% de un precio más alto. Los impuestos te suben de la misma manera, con términos porcentuales, entonces desde ese punto de vista está licuando el gasto. Entonces se está bajando el déficit fiscal y vos podés esperar una inflación alta, pero que no se convierta en algo más grave. De hecho, sigue siendo alta, está en el 5,1 y venías del 7 y pico. Es probable que la veas un poquito más abajo, pero igual es muy alta para. Y el ajuste lo paga la gente, ¿no? Sí. Porque todos nosotros tenemos menos poder de consumo. Sí, claro. Claudio, ahora, si uno mira la tasa de interés, bueno, en algunos países del mundo han elevado la tasa, pero es por un rato, no es una medida, de corto plazo. Acá sugiere que, o por lo menos lo que estamos viendo, que esto se va a quedar por largo tiempo. ¿Esto nos frena la producción? Sí, tal cual, porque es un costo financiero. La tasa de interés es un costo más de la economía, si no solo va a crecer el que tiene guita. No va a haber movilidad social si uno no tiene acceso al crédito, o si tiene acceso es una tasa impagable, que es lo que pasa siempre. Pero ¿sabes qué? Un banco central, como en Estados Unidos o en la Comunidad Europea, puede regular la inflación subiendo la tasa de interés hasta por ahí, porque fíjate que le costó mucho Sí. en Estados Unidos. Claro, eso, Pero sí. cuando el Banco Central toca la tasa de interés, abarca el 90% de la economía porque tenés una formalidad del 90%. En Argentina no podés regular solo subiendo la tasa de interés porque tenés una informalidad del 50%. La bancarización en Argentina es del 14-15% del PBI. Claro. Eso el Ahora, mundo pasa por déjame. afuera, no pasa Sí. por los reguladores. Es como que vos querías controlar el precio y ¿cómo controlas lo que te cobra el plomero? Sí, es ¿O cómo imposible. controlas lo que te cobra, no sé, el gasoil blue o si querés conseguir un neumático tenés que pagar un sobreprecio? Yo tengo que cambiar, no sé, un cristal de un auto y no lo consigo. Y si lo quiero conseguir tengo que pagar un precio que no es el precio de lista. Entonces, querer regular la economía cuando el 50% es informal me parece que es iluso y es iluso que nosotros lo relatemos encima, ¿no? Déjame interpelarte, Claudio, porque en varias de sus ponencias la doctora Cristina Fernández de Kirchner dice, nosotros emitimos, sí, pero fíjate que Estados Unidos también emitió y no se volvieron locos y no se les disparó la inflación. Ella dice que la emisión monetaria no es no genera inflación, digamos, a modo de resumen, ella quiso hacer esa comparación. Frente a esto, ¿qué me decís? A ver, Estados Unidos emitió más que la Argentina, sí, es verdad, pero ellos tienen demanda de ese dinero.
siempre pongo el mismo ejemplo y perdónalo a alguno sí. que ya me escuchó porque siempre repito lo mismo. Sí. Si yo te doy 100 dólares a vos, vos automáticamente lo guardás. Sí. Bueno, cualquier oyente lo guarda, porque el dólar representa ahorro. Si yo te doy pesos, vos automáticamente te lo sacás de encima. Mm. O compras dólares o vas al supermercado, ¿por qué? Porque se deprecia. Para que vos, la emisión, no genere inflación, la gente tiene que confiar en tu moneda. El ejemplo que siempre pongo, muy simple, pero muy simple. Yo lo hago con mis alumnos todo el tiempo. Llevo billetes de cotillón. Mm. Entonces licito un celular, el que más paga se lo lleva. Y a todos le doy, vamos a poner, 100 pesos de cotillón. ¿Cómo empiezan los chicos? Pago 20, pago 30, pago 40, pago, hasta que uno dice pago 100, todos pagan 100. Mm. Después le doy otros 100 pesos de cotillón. Todos tienen 200 pesos de cotillón y yo sigo licitando un solo celular. ¿Cuánto te crees que termina valiendo el celular? Mm. Más caro, supongo. 200 pesos. Mm. Le doy 500 pesos de cotillón y sigo licitando un celular. Alguien termina pagando 500. Si yo aumento la masa monetaria y no subo la cantidad de celulares, me parece que en el siglo donde estamos viviendo, en el siglo XXI, discutir que eso no genera inflación, no lo entiendo. Seguro. Ahora, ¿por qué ellos pueden emitir y no generan inflación? Porque aumentan la cantidad de celulares, aumentan la oferta de productos, porque ellos confían en su moneda. Mm. De hecho, eso dice su billete. El mundo confía en el dólar. De hecho, todo el mundo ahorra en dólares. ¿Conoces algún político que ahorre en rublos? No. ¿Conoces algún político que ahorre en moneda iraní? No. ¿Conoces a alguien que ahorre en yuanes? No. Bueno, todos ellos los sí. que hablan, sí. vos agarrás su declaración jurada y tienen dólares. Uh-huh. ¿Sabes por qué? Porque creen. Mira qué interesante en lo que plantea. Nosotros no creemos. La moneda es la consecuencia, la moneda refleja credibilidad. Es como que yo te dé un pagaré. Si vos confiaste en mí, me vas a dar crédito. Si yo salgo en el veraz y no cumplo ninguna obligación, como la Argentina, que siempre está en el veraz porque nunca paga su deuda, automáticamente ahí tu pagaré no lo quiere nadie. Tu deuda no la quiere nadie, tu billete no lo quiere nadie. ¿Hace falta explicar más? No, la verdad que es muy interesante lo que planteas. Ahora, en esto de, volviendo a la pregunta central respecto a la inflación, ¿dónde colocás los monopolios y los oligopolios en este país? A ver, nómbrame. Una alimentaria, una alimenticia grande que... Dale, están en todos lados del mundo, multinacionales. Están en todos lados del mundo. O BASA, te puedo decir. Dame los nombres. Esos están en todos lados del mundo. ¿Por qué solo generan inflación en Argentina? ¿No será un tema de cuánto te cobra? El monopolio estatal, no vamos a hablar. El monopolio, cuando el Estado te cobra patentes, patente, barrio, alumbrado, limpieza, IVA, ingresos brutos, ¿no es un monopolio? Mm. ¿Y vos te crees que eso no forma parte del costo? Desmenuzá tu vida y fíjate en qué gastás. ¿En serio le vas a echar la culpa a una empresa que está en todos lados del mundo? Mm. ¿En serio? ¿Y el Estado? Sí. Que el 50% sí. de tu costo piso, del tuyo, del sí, tuyo sí, personal, sí. Martín, del tuyo. Sí, no estoy sí. hablando generalizando de los oyentes, del tuyo. Sí. Ahora, cuando miramos... Pero contame, sí. porque me gusta tu opinión en sí, este caso. Sí. ¿Por qué vos crees que, no sé, los supermercados están en todos lados del mundo y solo generan inflación en Argentina? No, la verdad que es una pregunta que lo pasa es que lo razono y digo, no, tenés razón, digo, algo está pasando. Digo, yo lo que te podría decir es que, no sé, están importando al precio oficial y al dólar oficial y colocan en la góndola a dólar blue. ¿Oficial? ¿Cómo? ¿Están importando sí. al dólar oficial? No, por eso te pregunto. No hay acceso sí. al dólar oficial. Hay acceso a algunos que sí. tienen buenos contactos. Entonces, el que tiene buenos contactos, ahora, si vos haces una importación, repito, te desafío a cualquiera que necesite un repuesto de un auto. Sí. Yo tengo un auto sin usar, que no lo puedo usar porque no consigo el repuesto del parabrisas. No hay, y eso y nacional, no sí. hay. ¿Por qué? Porque no le dejan importar el producto que necesitan para el vidrio. ¿Cuánto vale? Me lo están ofreciendo 5 veces lo que vale. Entonces, ¿cuánto vale? ¿El valor de lista? Sí. ¿O el valor donde lo consigo? No, el segundo. Entonces, si el dólar vale 180 y el dólar oficial realmente vale 180, ¿por qué el otro vale 360 y pico? ¿Que son todos tontos? Claudio, te sigo interpelando, interesante, porque la verdad que estás dando argumentos muy sólidos. Si yo te digo una empresa, la única que fabrica el vidrio en Argentina,
y en 3 años me aumentó 900% y no tuvimos una inflación de 200 y pico en 3 años. ¿Cómo me explicas eso? A ver, primero, no hay una sola empresa de vidrio en Argentina. Hay varias. Hay muchísimas. De cristales o de vidrios o lo que fuera. Sentate con la empresa de vidrio. Sí. ¿Vos te crees que no le interesa vender? ¿Que su negocio es perder plata? Entonces te va a decir, mira lo que me subió a mí este producto, este producto, este producto, este producto. Mira lo que me sube a mí de impuestos o de lo que fuera. Y si no, hay un proyecto mayor, hay un tema mayor, que te dice, ¿sabes qué? Si yo te vendo a vos esto, después no sé si lo repongo. ¿Vos trabajarías por debajo de tu salario? Y no. Perdón, ¿por debajo de lo que te cuesta ir a la radio? No, claro que no. Entonces, nadie trabaja por debajo del valor de reposición de la mercadería. Por ego, vos y yo lo podemos hacer. Porque me gusta, porque me gusta tener aire, por lo que fuera. Hasta que mi familia me dijo, Claudio, ya me lo dijeron, metete tu ego sabes dónde, porque en el fondo tenemos que comer. Entonces, ninguna empresa vende por debajo del valor de reposición. ¿Y a qué valor repone la Argentina? Como diría Tomás Bulat, al índice oscilante de los 5 dedos, más o menos creo. ¿Cuánto valen? ¿Cuánto crees que va a costar la energía dentro de un año? Mucho más cara. ¿Cuánto crees que va? Bueno, como no lo sabemos, sacás una aproximación. Entonces la inflación no es la presente, es la expectativa que tiene la gente con respecto al futuro. Entonces, y si fuese tan buen negocio, ¿por qué no se llenan de compañías en Argentina? ¿Por qué se van en vez de venir? ¿Por qué cierran pymes si es tan negocio producir en Argentina? Te voy a preguntar, Claudio, te voy a hacer una pregunta más de estructural. Yo sé que lo explicas muy fácil, pero escuchando, por ejemplo, a Álvarez Agis, él dice que hay que hacer una política de shock, casi en el mismo sentido que Israel, sincerar el tipo de cambio, aumentar los salarios, subir retenciones, sacar subsidios a la energía, etcétera, etcétera, para bajar la inflación. ¿Qué pensás sobre eso? Si hay poder político, sí, porque en realidad la economía es derivada de la política, es derivada. Tuviste economistas de todos los colores, de izquierda, de derecha, estatistas, privatistas, etcétera, y siempre te fue mal, porque en tema depende claramente de la credibilidad que vos tengas en el que maneje. Por más que me compres una Ferrari, si el que maneja chocó 17 veces y te vas a subir incómodo, por más moderno que sea el auto. Vos necesitas credibilidad en lo que están en gestión, que no cambien de opinión todo el tiempo. Suponete que, yo te digo, Argentina firmó la unánime en el Congreso, unánime, una de las pocas leyes que se firmó unánime, la intangibilidad de los depósitos. ¿Qué pasó una semana después? Corralito. Argentina votó unánime, todos los gobernadores bajar ingresos brutos. A la semana todos te subían ingresos brutos. Unánime se pongó la coparticipación que hoy. Entonces vos me decís, ¿en quién voy a creer para hacer una política de shock si los mismos tipos se traicionan todo el tiempo? Tráeme declaraciones de los 5 que a vos te gustan. Y haceme esas mismas declaraciones 1 año atrás, 3 años atrás, 4 años atrás, 5 años atrás. Bueno, dame vos un motivo. Te doy uno. Voy a confiar. Te doy uno. Rubinstein, que despotricaba contra el kirchnerismo, contra Cristina. Y ahora está con Massa. A Gabriel, a los dos que citaste justo, Álvarez Agis y Gabriel, los respeto muchísimo. Los respeto, pero muchísimo. Sí. Pero vos podés decir, bueno, ellos son técnicos que creen que van a resolverlo, etcétera. Gabriel te sigue diciendo lo mismo, ¿no? Hay que bajar el déficit fiscal. No cambió tanto con lo que decía antes. El que cambió quizás fue la política, que dijo ahora me banco, este que yo que me criticaba tanto y ahora si lo pongo le doy la razón. Si vos me decís, che, a este lo voy a llamar de nuevo, entonces vos estás convalidando mi opinión. O por lo que fuera, porque si en el fondo, por más que estemos discutiendo al aire, ¿no? Simulando, ¿no? Sí, claro, sí. Y después vos me volvés a llamar y decís, no, pará, esto puede ser. Entonces yo digo, en el proceso de lo que dicen de shock, vos para tener un shock, como pasó en Israel, y estudienlo, Manuel Trastenberg es argentino, lo podés citar, lo podés llamar, tipo muy cordial, y te cuenta, dice, esto fue una decisión política, Shimon Peres, hay un documental que está dando vuelta por Shimon Peres, donde dice cómo él era el primer ministro cuando se dio eso que están citando hoy, y te lo describe, ¿qué hiciste? Nada, yo tenía el consenso de la gente, el 80% de la gente estaba de acuerdo con lo que yo hacía, el que no estaba de acuerdo era la política. Entonces yo subía las encuestas en la medida que hacía esto. Entonces, nada, a mí me pasó una vez de donde yo trabajo en viaje de negocios tratando de traer plata para la Argentina, que un tipo me contestó, a mí no me importa lo que hace un gobierno, a mí lo que me importa es lo que la sociedad convalida,
lo que hace un gobierno, si convalida la corrupción, si la sociedad convalida el exceso de subsidios, la falta de mérito, echarle la culpa al sector privado, como que el Estado presente siempre te ayuda. Si el Estado presente siempre te ayuda, contame por qué los jubilados viven como viven. Si el Estado presente te ayuda como ayuda, ¿por qué los docentes ganan lo que ganan? Si el Estado presente es el que te ayuda y el privado es el horrible, como vos me preguntabas a mí, como él, los monopolios privados, etcétera, ¿por qué la policía gana lo que gana? Si el Estado presente te ayuda tanto, ¿por qué tenés la salud que tenemos en un hospital público? Y no por culpa... ¿Por qué los médicos ganan lo que ganan, menos que un electricista? ¿Por qué las enfermeras ganan lo que ganan si el Estado es presente? ¿Por qué los políticos no se atienden en el público, no? Bueno, no. ¿Por qué todos nosotros buscamos tener obra privada? Privada. Si lo estatal es gratis y debería ser mejor. Si es gratis, ¿por qué todos queremos tener una obra social? Entonces, desmitifiquemos eso de que el privado hace todo mal y que el Estado tiene que regular con los precios, con, no sé, con camioneros. Sí. Y eso justo te iba a preguntar. Gracias por traerlo como referencia. Digo, ¿alcanza los precios justos y salir a controlar con... parecía una foto de no sé, de gente matona, ¿no? Que entraba a un lugar a decir, che, ¿cómo están los precios acá? Bueno, ponele, vos controlás. ¿Sabés qué? Hay una ley económica que nunca nadie pudo vencer, nunca, ¿eh? Ni Lenin, ni Stalin, ni Hitler, ni Chávez, ni el que quieras, de derecha o de izquierda. Nunca, nadie. Vos podés controlar los precios, pero nunca vas a poder controlar la cantidad. Vos podés obligarle a Picasso a vender todas las obras o a Shakespeare a vender todas las obras. Lo que nunca lo vas a poder obligar es a producir nuevas. Entonces, vos me controlas los precios y me obligás a vender. Sí, bueno, bárbaro, yo lo tengo que reponer. Si no repongo, no voy a vender más. Porque claro. Entonces, y vos vas a controlar a los grandes supermercados que están en todos lados. Y todas las pymes que están dando vueltas, y el proveedor del proveedor del proveedor, y el proveedor del proveedor del proveedor del proveedor. Argentina tiene 600.000 empresas, pymes. Sí. Nada, o sea, sí. Eso de querer controlar, bueno, no sé, vos como gente, persona de medios, te debe dar bronca también que alguien controle lo que tenés que decir. Y no está bueno, ¿no? Entonces, y no está bueno. Entonces... si vos vas a coartar, ¿sabés qué? En mi ideología, que puede estar equivocada y es mi formación, o sea, no soy objetivo, obviamente tengo una ideología previa, educada y formada y creo en esa, no hay nada mejor como el libre juego, la oferta y la demanda. Porque si es negocio, se te instalan un montón. Entonces, un día apareció una cancha de pádel, era buen negocio, aparecieron 500. Un día aparece un restaurante sushi, era tan buen negocio que aparecieron 2.000. Entonces, cuando algo es buen negocio, genera competencia, y la competencia genera algo bueno para el usuario. Cuando vos tenés control de precios, ahora yo te pregunto a vos, explícame por qué yo tengo que comprarme la ropa el doble de lo que vale, esa misma ropa, esa misma marca, esa misma tienda de lo que vale hoy en Miami, el doble. Por los impuestos, supongo. Bueno, entonces, entre otras cosas. Bueno, está bien, estamos protegiendo a alguien y tenemos un precio cuidado. ¿Y la ciudadanía qué? ¿Por qué yo tengo que...? Yo puedo viajar y puedo comprarme la ropa a la mitad. Hoy, con la Argentina devaluada, puedo comprarme ropa más barata que en Argentina. El que no puede viajar, el más pobre, es muy caro ser pobre en Argentina. Porque el que no tiene acceso, tiene que comprar la ropa al doble valor de lo que vale en cualquier lugar mundial, en cualquier lugar del mundo. La misma marca, la misma tienda, los mismos dueños. ¿Vos sabés que explotó todo acá en el WhatsApp? Claudio Suchovicki con nosotros, impresionante. Te quería preguntar, Claudio, a ver, Laurita, si hay alguna pregunta por acá, porque es increíble la cantidad de mensajes, de saludos de la gente. Por fin un economista en serio. ¿Vos te considerás liberal, Claudio? Es raro. Yo soy licenciado en administración, y estudié, sí tengo un posgrado en finanzas, pero no soy economista de carrera. Sí, ponele que sea más, depende a qué definas, ¿no? Yo lo defino como grado de tolerancia al Estado. Entonces, el que tiene mucha tolerancia al Estado, que quiere que el Estado regule todo, sea todo, no sé, lo que es en paz, en China hoy, si querés, o Rusia, o Rusia está por ahí tomada, no sé, Venezuela. Y yo, estamos los que estamos, que creemos que el Estado, pero yo no soy como, por mi formación, porque también vengo de abajo, del interior y lo que fuera, yo entiendo que el Estado tiene que tener lugares estratégicos. Muy bien.
No creo que todo tiene que... Educación, por ejemplo, sí. Para mí tiene que ser pública, porque es la única manera de que haya movilidad social, que haya privada, ¿no? Obviamente también, pero sí. Pero una muy buena educación pública. Creo que parte de la energía tiene que ser pública. Creo que siempre tiene que tener una aerolínea pública, porque en el fondo cumple una función social de llegar a lugares donde nadie llega, porque no es negocio. Que eso trae ganancias posteriores, ¿no? Si yo... Hay un lugar, un vuelo, donde no genera utilidad, pero hay mucha gente que puede llegar a ese lugar y le provoca turismo, provoca más gastos, provoca que esa plata que yo subsidio me viene por otro lado, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí soy más liberal, pero tengo un poquito más de tolerancia al Estado que muchos liberales. Que Milei, por ejemplo. Sí, Javier es un genio, ¿no? Desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la formación y eso. Desde su punto de, no sé, de lo que me tocó discutir con él, yo habré discutido 10 veces, siempre tuvo razón él, no yo, en términos de explicación económica. Ahora, lo pragmático, eso se ve en el tiempo, uno no te da en el boletín si te hiciste bien las cosas o mal las cosas, primero la tenés que practicar, ver, una cosa es cómo funciona, yo me equivoco mucho en eso, soy el primero que se equivoca, en cómo funciona en la teoría o en un Excel, y cuando lo llevo a la práctica, el ser humano es distinto, el ser humano no es tan racional, el ser humano no es una máquina. Entonces, habría que ver lo que estamos hablando actuándolo, pero intelectualmente, si habla, lo escucho. Muy bien. Sigan a Claudio Suchovicki en todas las plataformas, en Instagram, en Twitter, también en YouTube. Tenés un canal muy interesante allí. Por último, quedaron muchas preguntas. Perdón, Laurita, sí, pero... Sí, increíble la cantidad increíble. De mensajes no que tenemos... fueron... Llegando, impresión, aplausos por acá, es muy, muy siempre muy claro, sí. Claudio dice por acá, ponen aplausos, por fin un economista en serio, sí, dice el 408, sí, liberal sí, como sí. Debe ser, un genio sí, Claudio, sí, muy sí, claro sí. En sus conceptos, dice el 349 y así muchísimos. Sí. ¿Me explicás, Claudio, en 30 segundos, por qué la herencia es un error de cálculo? Perdón, vos sabés que lo usaba mucho en las charlas, sí. Sobre todo cuando me preguntan qué hago con la guita, y yo digo, gastala, usala, divertite. Yo creo que a nuestros hijos le tenemos que dejar claramente educación. Mucha plata, divido dos, tres hijos, no tiene mucho sentido. Yo lo veo mucho, yo trabajo en la bolsa, y ves mucho eso, de que alguien, después la herencia que vos dejaste, dejé, no sé, esta propiedad porque la amo, dejé estas acciones, dejé estos bonos, y después ves como los hijos la venden, o la malvenden, o lo que fuera, porque o necesitan plata, o tienen realidades distintas, tiene un hijo que le fue muy bien, otro hijo que no está alquilando. Entonces, en el fondo yo digo, bueno, es muy debatible, obviamente, que a tus hijos le tenés que dejar la mayor formación posible. Hay un viejo refrán que dice, ¿no? Y cierro con esto, que sé que tenés poco tiempo. A los hijos hay que dejarle lo necesario para que nunca le falte nada, pero no tanto para que no hagan nada. Muy bien. Entonces, ese es el punto. Me encantó. Gracias, Claudio. Un gusto como siempre. Un placer. Un abrazo enorme. Un abrazo. Claudio Suchovicki, licenciado en administración. Un crack, un capo.